Entrando con pizarra, toma uno. ¡Hey! Buenas tardes, amigas, amigos. Encantado de saludarles. Nos encanta estar acá con ustedes en In The House Live, el programa que empezó en pandemia y pues está vacunándose contra todo bicho de uña. Y hablando de todo bicho de uña, vámonos a la calle Michoacán, porque allá en los Estados Unidos de México está un serio, circunspecto, pensativo, meditabundo y ocupado Henry Saca. Buenas tardes. Creo que no me oye el señor Saca. No, no oye el señor Saca. Vamos entonces a la ciudad de Los Ángeles, porque allá en el condado Orange está el indio Yuri Rodríguez. Buenas tardes, caballero. Hola, Wilmer. A Orange, y más tarde también voy a estar aquí. Muy bien, me alegra. ¿Viste que entramos con pizarra? Toma uno, por si acaso nos equivocábamos. Bueno, podemos hacer toma dos, toma tres. Y ahí nos equivocamos con el audio de Henry. Aquí está la pizarra. Si quieres, hacemos otra chico, toma. Chico, qué maravilla. Ah, mira, este programa, óyeme, este programa en un año ha venido ganando mira, Henry, de Henry. Producción, ¿no? Okay, Henry, toma dos. No, oye. Toma dos para Henry. No está acostumbrado a este tipo de cosas. Acuérdate que está trabajando en Televisa, donde ahí no se equivoca nadie. Ahí la gente gana mucho dinero y ¿será que hacemos pues, toma hace tres? Las cosas. No. Vamos a ver. Bueno, si no hacemos toma tres. Mira, nuestra productora está capacitada para sacar tres a Henry y meterlo de nuevo sin que el público se dé cuenta. Así que el público no se va a dar cuenta y nosotros en seguimos conversando. Toma tres. Aquí. Tomo yo. Tomas tú, exactamente. Toma tú, que no es la toma tú. Toma tú. Tomo tú. Sino toma tú. Tú. Bueno, claro, pero, amigas y amigos, pero desde Miami y desde Los Ángeles estamos en este programa. Hoy el número 78, por lo que veo. Que ya aguante, yo me quito los 78, ¿sí? Sí, vale, según la pizarra, 78, ¿no? 78 dice la pizarra, programa. Mira, 78, sabes, me lo dejó la... Tú sabes que Henry, no sé si me estará oyendo ahorita, pero ya oyes, Henry. Hola, Henry. Toma cuatro, vamos. Buenas tardes. Yo lo único que digo que se metió Wilmer y la cagó. Sí, como siempre. Pero mira, tú sabes que no perdamos el sentido de la oportunidad. Antes de saludos, Henry, me hacen recordar un cuento de un tipo que está en el malecón de Cuba. ¿Verdad? Y entonces él no le consigue sentido a la vida. Y entonces dice, me tengo que suicidar. Pero resulta que el hombre tenía un ojo de vidrio, una pata de palo, ¿verdad? Un brazo... gitano. Un brazo ahí artificial también, ¿verdad? Y tenía peluquín. Y entonces el tipo, para hundirse, ¿verdad? Y no llevar esas cosas que lo pueden hacer flotar, tira el ojo de vidrio, tira el brazo de mentira, tira la pata de palo, tira el peluquín y entonces llega un policía cubano y le dice, ¡ajá! ¡Te agarré! ¡Te está yendo para Miami por parte! Bueno, eso me hace recordar a Henry Saca ahorita. Él está entrando por parte. Pero bueno, le damos la bienvenida a Henry Saca desde la Ciudad de México, en la calle Michoacán, Colonia Condesa. Adelante, Henry. Tu público te aclama. Claro, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Mire, buenas tardes. Aquí es Michoacán, la avenida Michoacán, la calle Michoacán. Alguien se cayó, pobrecito. Espero que no sea doloroso. El ocho se cayó. La calle Michoacán hoy se viste de gala porque en principio nos tiene a nosotros. Yo creo que eso es fundamental. ¿Qué les puedo decir? Ha sido un placer enorme llegar a casi a 80 programas haciendo In The House, que nació, siempre lo digo, nació en la pandemia. No morirá en la pandemia, continuará siendo un programa divertido, agradable, a veces aburrido, a veces cada uno en su mood, cada uno a su manera, lo disfruta, lo hace. Hay gente que no está comenzando a ver, lo cual es bueno, y seguramente más adelante el recurso de la hora
iremos diciendo qué pasará después en el programa 81 en adelante. Hemos hablado de vez en cuando, Yuri y yo, Wilmer, muy poco porque Wilmer está sumamente ocupado. No, si es no, que no me si gustan, no, es que no me gustan las malas noticias, Henry. Bueno, pero no, pero tampoco mala noticia. Primero quiero decir la buena noticia. Estamos saliendo ahora por Facebook Live, YouTube e Instagram. Estamos en las tres plataformas, así que toda la gente que se conecta ahora, les damos la bienvenida y empiezo a nombrar quienes se conectan a esta hora. María Maldonado, hola, hola. Hola, María. So everyone can see and hear you, Henry. Saludos desde España, María Thank Maldonado. You. Gracias, María. Gracias. Desde España. ¿Por qué María Maldonado? Una pregunta. ¿Por qué, María, para ti la pregunta? ¿Por qué si estás en España hablas en inglés? ¿Quieres humillarme? ¿Qué pasa? Por Henry. No por ti, es por Henry. Que Henry, cinco idiomas, todas esas cosas. Pero puede llamarlo de cualquier parte del mundo. Sí, después dice, buenas noches, muchachos, aquí esperando el programa para Dajer desde Caracas, creo, Venezuela. Andy Ambrus, nuestra querida amiga Andy, desde Hungría. Feliz lunes, Henry, Yuri y Wilmer. Andy. Creo que son las 2 de la mañana ahí en Hungría. Seguro, las 2 de la mañana en Hungría. Qué notable. Y muy cerca también. Lo que estés haciendo, Andy, lo que estés haciendo en esa cama ahorita, a las 2 de la mañana, te acompañamos con mucho gusto. Sí, y también Dori Ambrus, también hola Henry, Yuri, Wilmer, besos a todos. Y gracias a ellas dos que siempre están pendientes del programa, repostean, ¿cómo se diría? Repost, todo lo que nosotros ponemos, están pendientes de nosotros y muy cariñosamente siempre nos mandan saludos. También está Victoria Horvath desde Hungría, también es otra que siempre nos acompaña y nos escribe mucho. Está Mariela Cela Ortiz, buenas tardes desde Panamá, super chicos de In The House Live, gracias. Está Mari Fernández, nuestra prima, hello, hello, feliz inicio de semana, igualmente, Mary. Está Luis Armando de Sousa Villalba, nuestro querido artista que ya tiene unas exposiciones a futuro, tanto en España como Ecuador y Panamá, y de Ecuador seguro vamos a hablar algo ahora. Hola, feliz y bendecida noche para los tres. Saludos de una trujillana desde la ciudad de Caracas. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Any gocho in the house, diríamos allá en Venezuela. Eduardo Donceli, nuestro querido amigo. Querido Eduardo, lo conocí. Manager, ¿sabes qué? Manager. Y don Juan. Y don Pero Juan, tú sabes que yo conocí a Eduardo cuando Eduardo era ingeniero de audio en Venevisión. Yo también. Y estábamos en unos exteriores y yo hice una escena. Y él me estaba arreglando el micrófono y algo que me halagó mucho, me dice, yo estaba en una novela que se llamaba, mi primera novela en Venevisión se llamaba Inmensamente Mala, Inmensamente Tuya. Y me dice Eduardo, uy, chamo, él ni se acordaba de mí, yo sí me acordaba de él. Yo me reencontré por ahí, pues él le echaba los perros a Soraya en el Fermín Toro. Yo me acordaba de él, había ido a mi casa. ¿Y quién no? Pero Eduardo me dice, coño, chavo, tú has llegado, pues tú tienes un estilo así como Guillermo Dávila. Y yo, coño, como Guillermo. Ya yo me sentía grande. Pero mira, ¿eso es un halago? Eso, en ese momento fue un halago. Okay. Si te dicho, oye, ¿te parecías a Henry Saca en Amores del Bloque No, me dijo, ese, me dijo el estilo de actuación, algo así. Mira, te voy a decir qué te dijo. Perdón, Henry, mira, le dijo que no se aprendía el libreto, que no se peinaba. Sí. Que no se tomaba la carrera en serio y que se reía de todo. Eso exactamente. Bueno, sigue. Ustedes están ubicando a Don Celi como realmente como si fuese un geniecito. Sí, es amigo. Don Celi, si hay alguien, hermano, antes que la emprenda gente contigo, tú sabes que te aprecio, ¿no? Esto es personal. Y yo también, mi pana. Si hay algo que tiene Don Celi es que es un pillo. Guillo, es un pillo. Pero mira, sigue saludando a la gente que se conecta, dice Antonia Jiménez, buenas noches a todos, Henry, Yuri, Wilmer, el equipo de In The House y a todos los que disfrutan este programa. Gracias, Antonia. Dubrasca Durán, porfa, saludos a mi esposo José Enrique Viloria, su fiel seguidor. El día de ayer fue nuestro aniversario. Una estatua para ti, querido así Enrique Viloria, así y también Viloria. Para ti, Dubrasca, porque a Viloria, mira, a Viloria le sale Vilorio. A los dos felicitaciones. Soleón, feliz lunes, hermosos, besos y saludos.
Nani Hernández, hola desde Miami, dice Nani. Laura Edlin Roldán, desde Uruguay, querida Laura, te mando muchos besos. Hello, entonces, dice. Yuri, el papaí, José María Ramírez, hola papaí, por ahí. Nuevo vicepresidente de comercialización de comercialización. EBTV. Para que EBTV, exactamente, nuestro querido amigo. Solo escala posiciones, impresionante. Federico Santana. Hoy estuve conversando con papaí, por cierto. Muy bien, sí. Henry siempre Henry conversando con ejecutivos. Es así. Siempre. Es que está pendiente también de ver cómo se hacen las cosas. Bueno, Federico Santana desde Uruguay también. Hola, locos lindos, nos dice Federico. José Viloria, el cumple aniversario. Saludos a todos, un fuerte abrazo, mil bendiciones. Igual para ti, José. Iria Moreno, hola, buenas noches desde Ciudad de Miami. Saludos a los tres, excelentes profesionales, muchas gracias. Muchas gracias. Y Eduardo Donceli, dice, no eches para la calle. Ajá, de eso debe ser con Henry, porque claro, ellos sabrán, sí. Porque se conocen de atrás. Yo al señor Donceli lo tengo en alta estima. Yo iba a decir, ellos son blancos y se entienden, pero no cabe. Pero no es así. Uh-uh. Una pregunta, Yuri, que está manejando la audiencia. Toda esta gente nos está viendo. Sí, tú eres quien dice que no nos ven. Yo aquí veo que nos ven. Entonces me están diciendo que yo estoy equivocado, entonces. ¿Sí no, nadie está. ¿Quién, pero no, ¿quién no, ha dicho no, algo? No, equivocado no, Henry. Yo creo que estás confundido. Ah, ok. Y por eso hoy tenemos de invitado al invitado que tenemos, porque eso nos tiene confundido a todos. Si viste, ¿cuál es el invitado de hoy? El invitado hoy es, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Se te olvidó? No me digas tú que... Dime tú. ¿Se te olvidó, Henry? Sí. ¿No sabes el invitado de hoy? No tengo la menor idea. El invitado de hoy se llama Oye, ya tú sabes. Ah, ok. Y eso nos tiene confundido a todos, porque eso es lo que dicen los reggaetoneros siempre en las canciones. Dice, oye, ya tú sabes. Y por ahí hay muchos memes y muchas que dice, cuando te dicen, ya tú sabes y no sabes nada. O yo tengo miedo, dice uno por ahí, que dice, sí, ese, a mí me da miedo bueno, que me digan un día, oye, ya tú sabes, un reggaetonero, y resulta que no sé nada. Y entonces resulta que en esto de las redes como que no sabemos mucho ninguno, ni de reggaetón tampoco. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Dice, vivo con el miedo de que Pitbull me diga, ya tú sabes, y yo no sepa. Hay dos cosas. Perdón. Dígame. No, diga usted. No, yo iba a decir que en esto de los memes, que es por cualquier cosa hacen un meme, yo tenía mucho tiempo realmente que no me reía tanto con un meme, y hoy me pasaron uno muy gracioso, al menos a mí me hizo llorar de la risa. Yo creo que no lo estaba esperando, por supuesto, no estábamos hablando de eso, y me enviaron el meme. Yo no sé si yo se lo reenvié. Yo se lo envié a Yuri. Pero a mí me da pena, Wilmer, yo te he dicho que a mí ese meme... Bueno, yo asumo las consecuencias. Estira. Okay. Quiero decir que los memes solo hablan de lo célebre que es la persona, o lo popular, o lo conocido que es la persona implicada, ¿no? Y cada país tiene sus personas emblemáticas en muchas cosas. Hay unos que viven mucho, hay unos que se despiden mucho, como es el caso de Ilan Chester, que tú recordarás, Yuri, Henry, que dijo la gira de la despedida, y duró como 10 años. Se despedía cada 3 meses, Ilan. Se hizo un dicho popular, ¿verdad? Decía, oye, tú te despides más que Ilan Chester. Entonces... Sí. Este meme, que yo no voy a vender, a ver si Yuri lo tiene para ponerlo, me hizo mucha gracia. Y... Se lo acabo de pasar a producción. Okay, están procesados. Okay, ¿sabes que no produ- le digas están... nada a Henry porque quiero sorprenderlo. No, lo están metiendo, los televidentes. Lo están poniendo en el servidor ahora. Okay. ¿Sabes que esta cosa de la televisión? Sí, esto no es Instagram, señores. Esto es otra cosa. Esto es un programa producido. Claro, producido. Ahí está. Léelo, Henry, por favor. No, ¿cómo lo voy a leer yo? No me pidas eso. Bueno, yo lo voy a leer. Yuri, dice, léelo, Yuri. Lila Morillo y el duque de Edimburgo. ¡Ja,
me hizo mucha gracia. Muy bella Lila, por cierto, en esa foto. Bellísima, bella, todavía se bella, conserva muy todavía bien. Todavía se justamente ve muy bien. Lo que quiero decir es que el meme elude a la longevidad de Lila Morillo, sin duda alguna. Por cierto, fíjate, sí, por cierto, hablando de Lila, voy con algo que es un poco familiar en la vida de Lila, la conocía a la espera, hermana. Que yo tengo a Lila acá un momento. Bueno, lo que iba a decir entonces no va a ser... No, sí, por favor. No. Díselo a Lila, díselo. No aplica. No aplica. Díselo a Lila. Aquí está. ¿Una Lila? ¿Es una Lila? Tres Lilas. Tres Lilas. Más adelante le mandaré un saludo a Lila y a su familia por lo que le pasó a Violeta, su hermana. Pero bueno, voy más adelante. Hay tres cosas que no termino de entender y no entendí este fin de semana. Una es el regreso de Ricardo Arjona al mundo virtual. Lo de Ricardo Arjona me pareció como un éxito avasallante. Mucha gente lo vio, vio su recital producido, porque una de las cosas que tiene Ricardo Arjona de bueno es que produce muy bien sus espectáculos, independientemente que a mí me parece horrendo. Pero me parece horrendo porque nunca me gustó Arjona, ni lo que canta, ni lo que hace. Y tampoco hay una cuestión que tiene que ver con el feeling y la personalidad por su tratamiento, y trató mal a un amigo mío. Y entonces yo estoy completamente negado a que me guste. ¿Se puede saber el nombre del amigo que maltrató? No debería. Bueno, pero es que no, eso lo vio todo el mundo, Henry. Eso se vio. Eso fue lo de Camilo Gaña. Lo de Camilo Gaña. Pero no lo maltrató, no lo maltrató, se fue. No, pero está bien. Cada uno tiene una percepción diferente. Cada uno tiene una óptica. Yo estoy seguro que tú, por lo menos ahora que trabajas con Luis Chaten jamás haría una cosa así. Habría que preguntárselo. A ese programa esta noche. Así que sí. Lo que están viendo, lo véanlo hoy a las 10 de la noche. Seguramente vamos a hablar de esa participación tuya que vas con Chaten, y vamos a hablar también acerca de tu gira, que creo que vas a Nueva York los próximos días. El sábado, Dios mediante, sí. Ok, pero entonces, ¿qué pasa con lo de Arjona? Regreso a lo de Arjona. Yo respeto al que le guste Arjona. Las chicas se vuelven locas con Arjona. Está cantando Arjona y le están dando besos a la pantalla. Me parece genial que les guste la letra obvia y horrible de Arjona. Pero no quiere decir con eso que no es un hombre exitoso. Entonces, sí, y el éxito no se discute. Eso es una máxima. No, sí. No, y que lo que hace, lo hace bien. Canta, es afinado, producido. Compone. O sea, claro. Igual que... Si hubiese tenido la oportunidad, Yuri, Wilmer, amigas, amigos, de tener el diccionario Larousse de aquella época en mis manos, buscaré la manera de entender lo que quiere decir las frases cantadas por el señor Arjona, cual no quiero perder tiempo. Pero en todo caso, lo más importante de todo eso es que me parece exitoso. Y ese éxito yo no lo voy a objetar, no tengo derecho para nada. Que no me guste es una cuestión personal. La segunda cosa que quiero llevar a la mesa y quiero llevar a esta transmisión exclusiva desde la Ciudad de México es el éxito enorme que ha tenido el nuevo presidente electo de Ecuador, el señor Lasso. Lasso, sí. Lo y que más que un éxito de Lasso y de Ecuador, es un éxito para la democracia en Latinoamérica, todos nosotros que sufrimos los embates de esta dictadura que hay en Venezuela. Y para el pueblo de Ecuador, porque mira, cuando un pueblo reafirma la democracia y pone sus barbas en remojo cuando ve otros sistemas que lo acechan y escoge el correcto, el de libertades políticas, sociales, económicas, un sistema de progreso, habla muy bien del pueblo que elige. Pero lo más importante de todo eso, muchachos, es la derrota. Ahí ganó de Lasso, Correa. Pero sí, es la derrota del partido, sí, de Correa y todo su combo. Sí. A Correa, pero, dicen que a Correa se le cayeron los pantalones. Muy bien, Yuri, gracias por esa información. Pero lo más importante de todo eso es que hay que estar pendiente de Perú. Ojo, Perú viene con un balotaje. Sí, una vuelta, cierto. Quien lidera hoy las elecciones en Perú es el licenciado, creo que Pedro Alonso, un hombre de izquierda. Sí.
y derecha la hija de Fujimori, ¿no? Y Keiko Fujimori con otras dos personas más, ahí están con el 11 o 12%, que eso es lo que leí hace poco. Pero ¿qué pasa? Hay que tener muchísimo cuidado porque Perú, ¿qué tiene mucho Perú? Tiene muchos paisanos nuestros, tiene mucha gente venezolanas que hoy están radicadas en el Perú, pero además trabaja, vive, crecen sus hijos, salieron de un país como el nuestro, que el 11 de abril, imagínense, así, estamos hablando ayer o anteayer, fue de terror ese día. Pero ¿qué pasa? Están celebrando la izquierda adelantada en muchos países, ese eje que se llama un poco de kirchnerismo, que está en Argentina, un poquito de Perú, que ahora sueñan con Pedro Alonso, los países de Centroamérica. Entonces, la victoria del doctor Lasso en Ecuador es un enorme valor. Y espero que todo esto nos sirva a nosotros como país. Pero fíjate, lo que iba a decir es que ahora la responsabilidad del presidente nuevo, del nuevo presidente, un hombre de derecha y un hombre que apoya la economía de mercado y que es millonario, obviamente, qué bueno. La responsabilidad es grande, porque no quisiéramos que pase lo mismo que ocurrió en Argentina, que después de Kirchner vino el presidente, se me escapa ahorita el nombre, ya me van a recordar ustedes. Mauricio Macri. Mauricio Macri. El presidente Macri, y las cosas, bueno, no estuvieron tan bien. Razón por la cual regresa la izquierda, regresa el kirchnerismo, y no solamente que regresa el kirchnerismo, sino encarnado en un hombre que estuvo en el gabinete de Kirchner, sino que la vicepresidenta, la antigua presidenta, es vicepresidenta, es decir, un enroque terrible ahí. Así que es una cosa importante que no solamente ganen las elecciones, sino que ejerzan coherentemente para que los pueblos no se desanimen, no se desencanten de estos presidentes y de estos sistemas de libre comercio y de muchas libertades, que realmente es lo que necesita un país. El tercer punto, perdón, Yuri. Adelante, Yuri. Sí. No, siguiendo un poco con esta idea de las presidencias y de los partidos en Latinoamérica, hay también como una mala concepción hablan de partidos de izquierda, y hay algo que hay que dejar bien claro. O sea, esta partida de ladrones, sinvergüenzas, narcotraficantes, se escudan en la bandera de la izquierda, de lo que pudiera ser una izquierda en un mundo de competencia de libertades políticas, se escudan detrás de eso para legitimarse. Pero lo que son una cuerda de narcotraficantes, ladrones, pillos, etcétera, etcétera, porque la izquierda como tal perdió su esencia. Si tú te pones a ver, el otro día vi en un Twitter algo que ponían de Rómulo Betancourt, decían, me llamaban de izquierda y ahora ¿qué me llaman?, decía Betancourt. Y Betancourt, que fue uno de los demócratas más grandes que ha habido en Latinoamérica, padre de la democracia en Venezuela, ciertamente comenzó como un hombre de izquierda. Entonces aquí, estas de izquierdas y derechas en Latinoamérica... Tiene una línea muy, muy débil, ¿no? Diría yo. Es muy sospechoso porque todos los presidentes llamados de izquierda, lo primero que llegan es a reformular o a reformar la Constitución para eternizarse en el poder. Ya, exacto, son dictadores. Empieza a sospechar, ¿no? El tercer punto, salimos un poco de la parte política, el tercer punto es hasta dónde tiene que ser responsable un periodista de entretenimiento, de farándula, en el mundo entero. No hablo solamente de Venezuela, no hablo nada más de los Estados Unidos, no hablo nada más de México, no hablo de Argentina, hablo a nivel universal, alguien que maneja la información a nivel de entretenimiento. ¿A qué voy? El fin de semana, un muchacho a quien yo conozco muchísimo, lo conozco mucho, pero además no solamente conozco, seguramente, ojalá que le llegue este mensaje porque no lo he podido llamar, porque he estado muy molesto con él. Le tengo aprecio, lógicamente, porque a nivel humano le tengo aprecio, pero no he tenido la valentía, así mismo lo digo, de llamarlo. Y ese muchacho es Javier Seriani. Javier vive en la ciudad de Los Ángeles, ahora trabaja para un network muy importante, una cadena que se llama Estrella TV. El día domingo, muy temprano, me levanto en la mañana y veo en su Instagram, murió Patricio Castillo.
El Pato Castillo, no sé si me escuchan. ¿Están ahí? Sí, ¿están ahí? Total, ¿se fueron del aire los dos? No, estoy acá. Todos estamos acá. Bueno, todos escuchamos. Te escuchamos y te vemos perfectamente, Henry. Perfecto. Estamos acá, no ha pasado nada. En un momento los perdí, pero bueno. La internet de Santander se te está... Sí. Falleció Patricio Castillo, un actor muy conocido en la Ciudad de México, un actor que acaba de venir a ser el abuelo de Juan Soler en La Mexicana y el Güero, que transmitió aquí Televisa, etcétera, etcétera. Pero hablo de la responsabilidad. Javier Seriani, lógicamente, es un tirabomba. Lo conozco, lo conozco de Argentina, después lo conozco en Miami. Ahora vive en Los Ángeles, como decía, está en Estrella TV. Y lanza que falleció el Pato Castillo. Un hombre querido, un hombre de 77, 78 años, etcétera, etcétera. Y termina diciendo murió tal, pero dice por y pone 5X. Como que es por desconocimiento. Puede ser que murió por un infarto, puede ser alguna enfermedad, puede ser por el COVID o cualquier cosa. ¿A qué voy? ¿Hasta cuándo? Y resulta, perdón, hablo con Gabriel Blanco, conocido por todos nosotros, que es el manager del Pato Castillo, y resulta que el Pato se encuentra muy bien, delicado de salud en algunas cosas por una cuestión de edad, etcétera, etcétera, pero está vivo. Entonces yo pregunto, ¿hasta dónde llega? ¿Se olvida un tipo como Javier Seriani? Y no lo he llamado, reconozco que me ha costado, que tiene familia, el Pato Castillo, que tiene hijos, que tiene mamá, que tiene papá, que tiene amigos sociales, todo, se nos olvidamos de eso. O sea, ¿a qué voy? Una cosa que yo diga que no me gusta Arjona y otra cosa que diga algo horrible de Arjona a nivel afectivo, familiar, etc. Pero esto, yo lo que digo, ¿hasta dónde llega la irresponsabilidad tanto en la tele como en todo lo que son las redes? Hay que tener cuidado, es lo único que yo quería llevar a este... Henry, tú lo has dicho. A mí sería, me parece un tipo simpatiquísimo, lo conozco de Miami, hablar con él es muy simpático y tal, pero no es la primera vez. Y si no, pregúntale al Puma, que el Puma cada vez que lo ve quiere darle una golpiza. Por algo. Hermanos, te voy a arrastrar por las greñas. Sí. Yo he estado en lugares, yo estuve en un lugar una vez que el Puma corría detrás de Seriani para pegarle. Y Seriani se escondía y tuvieron que agarrar al Puma. Eso fue en Miami, recuerdo, fue en una fiesta del periódico El Venezolano de Osvaldo Muñoz. Pero no es la primera vez que Seriani hace este tipo de cosas. Él está acostumbrado a eso. Es la manera en que él encara su labor periodística de farándula y pues habría que preguntarle a él y hablar con él por qué lo hace, ¿no? Tanto es así, irresponsabilidad, creo. Tanto es así que yo he querido incluso conversar con ustedes y lo tiro al aire aquí en este programa de The House que tenemos. Incluso me gustaría invitar a Seriani. A mí me gustaría invitar a Seriani no para debatir ni sacarme la bronca que yo puedo tener encima. Simplemente es este Seriani, este Javier que están viendo en pantalla. Yo entiendo que él vive del escándalo. Yo entiendo que ese es su trabajo. Mejor dicho, si para él este es el trabajo donde no tiene, por lo menos, ejemplo simple, no tiene la noticia como es, como el caso de ahora que está pasando en la familia. Mira que yo estoy un poco alejado de lo que es farándula, pero no quiere decir que estoy ignorante. Lo que está pasando por lo menos con Alejandra Guzmán, su hija, y el Enrique Guzmán. Ese es un caso que a Seriani, que ahora yo lo sigo en Instagram, es un caso que para él es banquete. Eso es banquete para él. Entonces, ¿a qué voy? Hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado, hay que saber dónde estamos parados. Si tenemos una posibilidad de tener una cámara, un teléfono o algo así, ¿hasta dónde podemos ser responsables en la noticia que vamos a dar? Eso es, yo creo que es importante, ¿no? Sí, eso lo habíamos conversado hace... Bueno, lo hablábamos justamente con el tema del animador venezolano que lamentablemente falleció y que unos días antes un par de jóvenes habían, por redes sociales, jóvenes no, un par de conductores habían dicho cosas desagradables. Y bueno, siempre lo he dicho yo, sea Seriani, sea Javier, a quien también conozco, no tengo el grado de amistad que quizá pueda tener Yuri o Henry, pero sí lo conozco bastante bien. Incluso, Henry, estábamos en un proyecto juntos, ¿lo recordarás? Estuvimos unas escasas semanas en un proyecto juntos y,
Y pues sí, es que se basan en el escándalo y el escándalo es su materia prima. Y lo abordan pues de esa forma porque el público le encanta el chisme y le encanta el escándalo. No la noticia, el escándalo, porque las noticias que perfilan como un escándalo son las que hay un gran grupo de personas que consumen. Ellos lo saben y la manejan de esa forma. ¿Es responsable? ¿Es irresponsable? ¿Es una estrategia? Vaya usted a saber. Nosotros no somos nada. Lo que puedo decir es que no es muy profesional cuando agreden a personas, como en el caso pues, del señor Guzmán, que parece ser que había sido... Mira, te lo digo, yo creo que lo comentaba esta tarde un poco con Yuri. Anteriormente no había tanto lío con ese asunto de... se trabajaba con vedette y se trabajaba con actrices ligeras de ropa y se tocaban, se hacía lo que se tenía que hacer para que la gente se entretuviera. Pero yo doy fe de que en los estudios de televisión eso se hacía cuando se grababa. A mí me tocó mucho, por muchos años, hice ese tipo de programas de entretenimiento donde se jugaba un poco con el sexo y con las mujeres ligeras de ropa y ese tipo de... Y esas mujeres estaban metidas en una bata y se quitaban las batas solamente cuando iban a grabar. Y uno tenía avance cuando decían cinco de acción. Y el resto del tiempo eran compañeras, ¿me entiendes? Entonces yo digo, bueno, si ese es el punto, a mí en cualquier momento me van a venir a decir que yo soy un pasado por lo que se vio en televisión. Entonces es mucho, lo hablábamos hace un rato, Yuri y yo, ahí la gente está aprovechándose del asunto y bueno, no hay nada mejor que un escándalo sexual para que algunas personas sean víctimas y otros victimarios. Así que eso sí. Es la opinión mía con respecto a eso. No, y, o sea, los tiempos han cambiado. Es decir, lo que antes se veía de una manera, hoy día, con toda esta cuestión de las pocas libertades, censura, no libertades, transgresiones de sexo, de género, de ¿cómo se llama? Cuando discriminan a alguna persona. Todo eso hoy día está muy, muy, está muy allí. Entonces está muy sensible, algo muy sensible. Muy sensible. Entonces pero, hay que tener cuidado. Pero y no la por gente, el gran público, pero no por el gran público. Se aprovecha. Por minorías, por minorías sí. Que hacen mucha bulla. Porque yo estoy completamente seguro que al gran público lo entiende. Sabe que es una picardía en un programa de televisión, es una picardía en un programa de radio. O un programa de o una película, en fin, entiende de qué se trata el asunto. Y hay personas que se aprovechan de eso porque se ha legislado con respecto a eso. Totalmente. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque se confunde en tener una audiencia y tener rating. El tema que por lo menos ya ustedes saben perfectamente bien, que a mí me encantaría que nosotros tuviéramos, pero que este programa tenga mucha audiencia, que lo vea mucha gente. Yo soy feliz con eso ahora y reconozco que antes no. Antes lo que quería era divertirme, hacerlo con ustedes y pasarla muy bien. Ahora no, ahora sigo con ustedes, sigo divirtiéndome, pero también quiero que la gente nos vea. ¿Por qué? Porque ya pasamos un tiempo, ya estamos más familiarizados con el formato, nos respetamos y entre nosotros tenemos una enorme confianza al aire y fuera del aire y tenemos un respeto, que eso es muy importante. Pero que yo sepa, hasta ahora nosotros no hemos hecho absolutamente nada para, ¿cómo se llama? Para incrementar la audiencia que nos está viendo a través de las redes. Entonces, ¿por qué yo tengo...? ¿Tú dices, Henry, que tengamos un escandalazo aquí? No. Sí. ¿Tú dices que podemos irnos a un escandalazo? O peluca. Mira, dice Farah Dajer, ganar popularidad con las falsas noticias no es profesional ni ético. Más atrás también decía David García, nuestro querido amigo David desde España, exitoso allá con su programa de humor. Hay gente que no tiene humanidad y piensa que una pérdida es una noticia morbosa solo por hacer televisión barata. Lo siento, pero es mi opinión. Está pasando, David. No, gracias David y gracias también a Farah. El tema es que yo crecí con ejecutivos que medían el rating. Soy de una generación que no tenía el minuto a minuto. Hoy en día está el minuto a minuto. Pero también crecí de que no había que cortarse un brazo para tener un rating. Había que tener calidad y la calidad es la que daba rating. Ahora, yo soy muy respetuoso. Sí. Ojo, yo soy muy respetuoso de lo que quiere ver el público. Si el público no nos quiere.
Se quedó congelado, Henry. Parece que el internet... No lo quieren ver a Henry allá. Henry, mira, sí, Yuri, oye, pero, una cosa, hablando de no querer ver, bueno, tú sabes, no lo advertiste nunca en el comienzo del programa, pero tú sabes que yo hoy tengo que retirarme un poquito antes, sí, porque me vienen a buscar para con ese compromiso. Igual nos vemos este viernes. Mi pregunta es, ¿nos vemos este viernes? No, lo que quería decir yo... Haga el anuncio, cuando haya que verse nos vemos. Por ahora les ofrezco mis excusas a nuestros conectavidentes y nos vemos en una próxima oportunidad. Ya me están tocando el timbre abajo. Rapidito, Henry, Wilmer se va ahora al programa de Luis Chatén. Que sale a las 10 de la noche. Sale a las 10 de la noche. Antes, lo graban a las 8. Entonces Así que todas las personas que puedan conectarse esta noche a las 10 para ver a nuestro querido amigo Luis Chatén y el invitado de hoy, Wilmer Ramírez, a las 10 de la noche, hora Miami, háganlo en Mega TV. Chao, Yuri. Suerte, chao, matador. Amiga, chao, un placer. Suerte. Allá hablaremos de este programa. Chao, chao. Gracias, Wilmer. Que te vaya muy bien. Bueno, sí, decía Wilmer que nosotros queríamos anunciar una noticia hoy y es que este programa que nació en la pandemia hace un año, ya va a ser el próximo lunes, va a ser un año. Va a ser el programa 79. Y digo el próximo lunes porque ahora en adelante, desde ahora, desde hoy, desde esta semana, el programa va a tener el mismo formato, el mismo horario, pero vamos a salir solo los lunes. Porque lunes y viernes entendemos que la gente ya está saliendo un poco de las casas los viernes. Y queríamos... ahí está Henry otra vez. Hola, Henry. No oyes nada, Henry. Henry no oye. Henry va a volver a salir mientras yo sigo hablando aquí, hago mi monólogo del día de hoy. Y el monólogo es el siguiente. Le damos las gracias a todos los que se han conectado durante todo este tiempo. Nos han acompañado por 78 programas. Y a partir de esta semana, no vamos el viernes, vamos el próximo lunes. Y desde ahora en adelante vamos a ir solo los lunes, 7 hora Miami, 6 en esta época del año, hora del centro México, y 4 de la tarde, hora del oeste de Estados Unidos. Lo hacemos así, comentaba Henry, que lo hacemos así por la sencilla razón de que ya hemos llegado casi, va a ser casi el programa 80, será el 79, el del próximo lunes, y lo que un poco nos obliga a hacerlo es el hecho de que ya se está flexibilizando todo esto de la salida de las personas a la calle, ya la gente está socializando mucho más, por ejemplo, por lo menos aquí en Estados Unidos, sabemos por lo que dice una de nuestras amigas allá en Hungría que la cosa no es así, sabemos que en Uruguay tampoco es así, está muy fuerte lo del virus todavía, y sigue estando el COVID haciendo estragos en el mundo. Pero ciertamente ya la gente está un poco más dada a hacer otras actividades y es por eso que nosotros vamos a estar a partir de la semana que viene solamente los lunes. Este viernes no hay In The House, aunque aquí la gente está triste, dice un programa maravilloso de corazón, mucha mierda, pero no abandonen nunca, no los vamos a abandonar. El programa me gusta mucho, así a nosotros también nos gusta. ¿Quién más dice? Para los próximos programas que los invitados y los temas sean dinámicos, entretenidos, educativos, con humor, así será, va a ser así, siempre va a ser así, vamos a estar siempre con humor, entreteniéndonos y tratar de divertirnos un poco. ¿Qué tú dices, Henry? No, está bien, yo respeto enormemente, lo que pasa que el patrón del programa es... Claro, tenemos una audiencia también nueva y puede ser que no entienda perfectamente bien cuál es, o no entienda, o nosotros no hemos sido lo suficientemente explícitos en explicarles que nosotros nos manejamos sin libreto, nos manejamos absolutamente, nos reunimos al aire prácticamente y de ahí viene el tema. Puede ser que hay un programa con mucho humor, porque el invitado puede ser que sea un hombre que maneje el humor, puede ser reflexivo, como el de hoy. El de hoy es de puntos reflexivos porque lo he traído yo por mi parte, aunque los muchachos de repente puede ser que no lo compartan o el público no lo comparta, porque realmente están pasando muchas cosas. Están pasando muchas cosas donde no estamos permanentemente lo que nos presentamos ante una pantalla para hacer el chiste y para celebrar. Aunque la labor de los medios es entretener. Si usted se quiere entretener, este no es el programa.
la verdad que se lo digo de corazón, se lo digo yo, no se lo dice ni Yuri, ni se lo dice Wilmer, se lo digo yo, entretenerse es cuando tengamos un invitado y nos vamos a adaptar a lo que nos trae nuestro invitado. Pero sí tenemos que ser reflexivos en algunas cosas. ¿Por qué? Porque el mundo, están pasando cosas. Hoy el mundo, y usted lo sabe perfectamente bien, que está en su casa, que está frente a una pantalla, a la computadora, frente a su teléfono, están pasando cosas sumamente movilizantes, están pasando cosas sumamente graves. Los muchachos saben que yo catalogo esto como una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo hemos hablado en programas anteriores, de donde sea, donde estemos, en el mundo donde estemos, este tema está presente. El tema del coronavirus. Hoy me alegré mucho porque estaba leyendo la ABC de España y hoy ya está otra vacuna aprobada que es como una hija de Johnson & Johnson, que se llama Janssen, y que ya en España va a comenzar a ser aplicada a partir de la próxima semana. Quiere decir, no nos queda otro... ser realistas de que tenemos que comenzar a vivir con esto el resto de nuestra vida. Esto es una pandemia universal, esto es una enfermedad universal y no está para chistes. Eso yo quería dejarlo bien claro. No quiere decir con eso que de vez en cuando nos lancemos un chiste y no nos vamos a divertir, pero es muy, muy, muy grave lo que está pasando en el mundo. Y espero que ustedes realmente nos sigan acompañando. Guste el programa, no les guste el programa, si no les gusta, por favor, tienen toda la confianza de decirlo. Ustedes no pueden, se pueden comunicar con nosotros. Si usted no está de acuerdo con fíjese, yo arranco diciéndole que yo no estoy de acuerdo con Arjona, no quiere decir que Arjona no tenga éxito, pero a mí Arjona, a mí particularmente no me gusta absolutamente nada, me parece un mentiroso, pero no quiere decir con eso que a usted no le debe gustar, y me parece exitoso además. Yuri. Bueno, sigue comunicándose con nosotros quienes nos siguen siempre, dice Antonia Jiménez, respeto su decisión, pero me harán falta los viernes. Tú también nos harás falta, Antonia, seguramente. Seguro, David seguro. García, hay mucha diversidad en su programa y ustedes lo manejan de maravilla. Gracias, David, se agradece. Gracias. Entonces aumenten una hora y media los lunes. Y yo, bueno, me sigo riendo. Yuri, no, Yuri trajo esa propuesta a la mesa. Ojo, Yuri en un momento pensó en alargar los programas de los lunes, pero estamos Puede ser, y también lo pidieron la semana pasada, Dubrasca pidió 2 horas, pero bueno, vamos a ir viendo cómo se maneja, y creo yo que parte del entretenimiento, el hecho de que no haya chiste no quiere decir que un programa no sea entretenido, es decir, la idea nuestra es sentarnos acá a conversar con ustedes en un formato bastante diferente al que normalmente el resto de las personas hacen, que y era algo que hablábamos alguna vez. Mayormente los medios hoy día están tratando de llevar las redes sociales a la televisión. Eso es lo que se ha estado intentando los últimos 5 años, diría yo. En el caso nuestro es lo contrario. Nosotros queremos hacer lo opuesto. Nosotros queremos traer la televisión a las redes sociales. Eso es lo que nos interesa, hacer un programa con ciertos valores de producción, con temas múltiples y con algunos invitados algunas veces, otras veces no. Es decir, el hecho mismo de tener una producción hace mucho más difícil conseguir invitados, que la gente esté dispuesta. Y esto mismo que estábamos hablando, antes todo el mundo estaba en sus casas sentados esperando que los invitaran a hacer un live o cualquiera de estos tipos de programas. Hoy día esto se hace más difícil porque ya la gente, bueno, en el caso de Henry, todos los que están trabajando en Si Nos Dejan, ya están en los estudios, acá en Los Ángeles ya las audiciones, ya muchas son presenciales, ya las audiciones no son solamente en la casa, ya se están haciendo grabaciones y filmaciones de muchas cosas, y eso hace que la producción del programa sea un poco para nosotros más difícil y nos puede dar también un poco más de tiempo para hacer algo mucho más elaborado. Con respecto a Henry, pero lo importante, Yuri, amigas, amigos que nos están viendo, lo importante es que mientras nosotros estamos contentos en realizarlo, nosotros vamos a seguir realizándolo. El día que empiece el fastidio, el no compromiso, porque esto, aunque es sin libreto, hay un compromiso profesional. Y no estoy diciendo eso para defendernos, simple y llanamente es un compromiso que nos gusta estar acompañados por ustedes. Y lo hacemos con inmenso placer, equivocados, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero por lo menos nosotros ponemos las caras y nos gusta ser acompañados y agradecidos para con ustedes.
Sí, ciertamente. Y justo cuando Henry comentaba uno de los tres temas que trajo a la mesa, que es lo de la democracia en los países latinoamericanos y la victoria de Lagos en Ecuador, Victoria Horvat, en uno de sus comentarios, bastante largo, por cierto, y muy descriptivo, yo no sé si producción lo puede encontrar, fue hace un buen rato, no, 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 voy a, ahí está. Dice Víctor, es Andy, perdón, dice Andy, dice, la política es un negocio muy difícil, es como el teatro. Desafortunadamente, el poder del dinero que importan en el mundo de hoy, solo importa el respeto por la excepción. Estamos llenos de dictadores. Por ejemplo, el primer ministro de Hungría es adicto al fútbol. Solo lo que le importa es fútbol mientras la atención médica está en ruina. Y es cierto, a algunos les importa el fútbol. A otros les importa el narcotráfico, a otros les importa el dinero, el poder, etcétera, etcétera. Y eso es lo que realmente está pasando. La política realmente está dejando a todos los ciudadanos desprovistos de las necesidades primarias, y es el caso de Venezuela. Y de hecho hay una campaña que comenzó hoy en Twitter, Andy, y a toda la gente que nos ve, David, que es venezolano. Y a todos los que se conectan, Farra, que creo que está en Venezuela, vacunas para todos los venezolanos. Es muy duro lo que está pasando en Venezuela con el COVID, y lo decía Henry, es algo que nos está golpeando al mundo, y no hay vacunas, no hay vacunas en Venezuela, la gente no se puede vacunar y Bueno, está muy difícil el tema de la salud. hoy te iba a tocar un poquito el tema también y se me pasó, menos mal que tú me lo llevas a la mesa. Es muy importante tener el carnet de la patria. Es un chiste, pero el carnet de la patria, si tú tienes el carnet de la patria, tú estás vacunado. Por cierto, me voy directamente a Hungría porque tenemos gente que nos ve, en lo cual estamos muy agradecidos. El primer ministro de Hungría se llama Víctor Orbán. Espero pronunciarlo bien. Víctor Orbán. Es un jurista y político húngaro, actual primer ministro de Hungría. Ya él había sido ministro en el periodo 98-2002 y actualmente es el líder de un partido que se llama Fidesz Unión Cívica Húngara, que a través de una alianza con el Partido Popular hoy vuelve a ser el primer ministro. Es un tipo de. Nació un 29 de mayo, es un tipo. Digamos, es un tipo importante dentro de la política de Hungría, que le guste el fútbol, me parece excelente, pero también se tiene que acordar que está en una guerra también su país, ¿no? Así que simplemente nada más para complacer a nuestras chicas amigas en Hungría, dimos un poquito la descripción de Víctor Orbán, primer ministro de Hungría. Sí, bueno, dice Dori Ambrose lo que comentaba yo antes, que estas gentes no son de izquierda ni derecha, son gente que quieren aferrarse al poder y manejar la política de los países como si fuera su casa, como manejan una industria, una cosa, pero dice Dori, dictador, como el venezolano, dice Dori, y es cierto, son dictadores en el mundo y se aprovechan de un momento histórico, el cual le está haciendo mucho daño a todo el mundo y hasta podrían pasar a la historia. De hecho, si lo comparas un poco, Henry, con lo que está sucediendo acá en Estados Unidos, desde que llegó Joe Biden, se empezaron a incrementar las vacunaciones, lo que quería fue trabajar para que todo el mundo se vacunara y hoy día se están llevando, se están colocando 3 millones de vacunas diarias en Estados Unidos. Fíjate 3 que, millones. Y hay mucha gente que no se quiere vacunar. Ojo, fíjate, esto bueno, solo. el caso de nuestro contador, el caso de nuestro contador ¿Sí? que me preocupó muchísimo, hace poco hablé con él y nuestro contador dijo, no, no, todavía no. Y era un solo shot porque era la Johnson & Johnson. Pero bueno, ese es otro tema. Algún día él entenderá y va a tener que vacunarse. El día viernes es muy temprano, este próximo viernes muy temprano, esta semana saldré a ponerme la segunda dosis de la vacuna Pfizer, por En cierto. Miami, El día sábado temprano, 9:30 de la mañana, he recibido llamadas por parte de el condado, varias llamadas confirmando, reconfirmando de que hay que presentarse para. Se está tu haciendo un cita. trabajo realmente, sí, se está haciendo un trabajo Sí. realmente profesional. Pero sé también
que no solamente en Estados Unidos, en otros países también se están haciendo. Cuando se tiene la vacuna, cuando se invierte, cuando una nación, un país, invierte en la vacuna, las cosas son muy organizadas, porque automáticamente viene el chip que se le mete en la cabeza a los organizadores: estamos salvando vidas. Ya eso está comprobado. El tema es que hay que invertir. Países como el nuestro, ahora resulta que sí hay 60 millones de dólares para invertir en vacunas. En una, creo que se llama COVAX o algo así, puedo estar equivocado en el nombre, pero sí aparecieron 60 millones. Los 60 millones siempre existieron. El tema es que ahora se hablaba hace 2-3 meses que en Venezuela la cosa estaba controlada. Hoy es terrible lo que está pasando. Y el famoso carnet, el carnet de la patria. Y justamente hoy comenzaban una nueva flexibilización con todo eso que está pasando, cosa que parecía que pareciera absurda. Pero bueno, esas son las cosas que yo sé que vas a vacunarte, vas a por tu segunda dosis de la vacuna Pfizer en la ciudad de Miami, pero también vas por una corbata muy bella. Cierto. Regalo, un presente que te ha hecho Guaraní Boutique. Claro. Que no solamente tiene corbatas. También tiene guampas, bombillas, tiene hierba, tiene termos. Guaraní Boutique es una maravilla. Y me dice Wilmer que él te va a hacer entrega de esta corbata y seguramente la irán a usar ambos para el programa del lunes que viene. Ahí tenemos Guaraní Boutique. Puede entrar a Etsy, www.guaraniboutiquexi.com. Y a mirar toda la mercancía que tienen allí y solo poner el código In The House Live y obtener el 10% de descuento en toda la mercancía que tiene Guaraní Boutique. Así que los invito a que lo vean. Otra cosa importante es que si usted quiere pasar una buena tarde en la hora del lunch o si quiere de repente tener una cena con alguien muy especial, los invitamos a que vayan ahí a La Fontana. La Fontana está en El Doral, ahí en la 107. La Fontana es muy agradable, se come muy bien, es un rico sitio. Es, digamos, acogedor, tiene todos los patrones que son importantes en cuanto al cuidado que tiene que ver con el COVID-19, etcétera, etcétera, sanitización, todo, absolutamente todo. Así que aquí, a través de In The House Life, los invitamos a que vayan a La Fontana y disfruten de una muy buena cocina. La Fontana queda en El Doral. Yuri, si vamos a hablar un poquito de real estate, yo creo que tenemos que hablar de Roberto Villani. Totalmente. Roberto Villani, hoy hablé con él hoy en la mañana, que estaba justamente con Papaí, para que veas lo que es la vida. Mira. Hoy se había conseguido ellos ahí donde, ya sabes, donde se disfruta de lo nuestro, de lo venezolano. Ahí estaban justamente Roberto con Papaí. Fíjate que yo creo que ellos, Roberto y Papaí no se conocían. Pero como Roberto es un tipo despierto, supo que era Papaí. ¿Por qué crees tú que supo que era Papaí? Por el porte de Papaí. El porte, sí, la elegancia y la simpatía. Inconfundible. Pero Papaí y Roberto hablaron de real estate. Entonces dijo, ¿y cómo hacemos? Si yo necesito algo, pero Roberto le dijo, Papaí, es muy sencillo. Apartamentos, casas, negocios, todo se consigue a través de Roberto Villani. Ahí mismo, si quieren en la playa, si quieren fuera de la ciudad de Miami, al norte, ahí está Roberto Villani. ¿Y el teléfono cuál es, brother? 305-525-4850, el teléfono de Roberto Villani Lombardi. Así es. Roberto, te estoy viendo, Roberto. Mira, sí. Henry, también, bueno. Yuri, perdón, va a estar más adelante esta noche en vivo, creo. Va a estar Wilmer en el programa de Luis Chatel, ¿verdad? A las 10 de la noche ya invité a todas las personas que quieran ver a Wilmer Ramírez con Luis Chatel. Hora de Mega TV. Hora Miami. 10 hora Miami 10. Por Mega TV. Ahí está. Pero mira, Henry, igual que la corbata que te van a dar, también ese día Wilmer te va a dar dos tazas. ¿Sí? Que yo no sé si viste el Instagram de Wilmer. Sí, las tazas de In The House Live. Estas tazas es una para ti y otra porque vamos a empezar, y eso se lo digo a todas las personas que se conectan, vamos a empezar a dar, como dicen aquí en Estados Unidos, giveaway. Vamos a empezar a dar tazas, vamos a hacer concursos para que la gente se gane su taza de In The House Live.
yo hoy no tengo la taza porque hasta que los cuatro no tengamos la taza, es decir, Henry, Wilmer, nuestra productora y yo, en nuestras manos, hicimos un pacto de no mostrarlas cada uno en sus manos, pero hay una foto por ahí que yo no sé si producción la tiene. De hecho, las muchachas de Hungría ya quieren una taza, así que Dori, Andy y Victoria, va a haber tazas para todos, así que pendientes. También Guaraní Boutique se va a unir con nosotros y vamos a hacer también, vamos a dar un termo con una taza. Muchos de nuestros patrocinantes, a mí me encanta. Sí, te encanta, hay que darle algo a la gente. Encanta. ¿Y sabes qué, Henry? Que he visto mucho en las redes, gente que da hasta $100 hoy día para que se conecten, bien. Para que los vean. Mira, que nos lo den a nosotros. Tú me das a mí $100, yo encantado. Tú me das una taza, yo prefiero los $100. Pero no quiere decir que no valoro tu taza. ¿Ok? ¿Estamos claros? Mira, dice, yo quiero una taza, dice Dubraska. Dubraska, hay tazas para todo, así que... Y Soraya querrá tu taza. Soraya quiere una. Y en México también habrá que enviar taza. En México hay que enviar taza. Entonces, hay que fabricar la taza. Ahora, ¿qué hago yo si tengo una taza que voy a regalar? Yo consigo a alguien que nos fabrique la taza, Yuri. Ya yo se no habló, ya salir, eso, ni tú tampoco vas a salir a pagar la taza. Ya eso está todo fríamente calculado, como decía. Perfecto, así es. Entonces, el libanés siempre. El libanés siempre. Si yo he aprendido de mi hermano mayor, no te creas. Así que, mira, por ahí debe venir la foto de las. Mira qué belleza esas tazas. Qué belleza de tazas. Ahí están, qué están bonito. Esas son las cuatro tazas, dos para ti, para el giveaway que se va a hacer en Miami, una para Wilmer y a la que se va a regalar en Miami, otra la que se va a regalar en México y tu taza también. Soraya dice, por supuesto que era una. Bueno, va a haber un concurso, así yo sé que toda la gente que se ha conectado durante todo este tiempo tiene mucha... mira, me gustaría una taza firmada. Ajá, bueno, también, la firmada... Desde ahora te digo lo siguiente, Yuri Rodríguez, escucha lo que te voy a decir y que sea así, por favor. Acuérdate que soy un hombre mayor. Las dos tazas que me corresponden, yo me traigo la mía. Y la otra taza se la voy a dejar a Wilmer en Miami para que se la entregue a mi comadre. Seguramente. Pero Soraya es dueña de mi segunda taza. Punto. Me parece muy bien. Soraya es la dueña de mi taza. Cuando tengamos más taza, yo me traigo la taza. Fíjate, hemos tomado 3 minutos hablando de la fucking taza. ¿A ti te parece? Y ya, pero mira, yo desde aquí, desde mi taza, yo me despido. Tú te despides de la tuya y de toda la gente que está en sus tazas. Les deseamos una feliz semana. Va a haber mucha información para el próximo lunes, así que pendientes. Venimos con nuevos fueros, con nuevos ánimos, con nuevo... entretenimiento, nuevas conversaciones. Ha sido un placer, Henry. Placer es mío. Recuerden, este fin de semana en la ciudad de Nueva York, Wilmer estará con su espectáculo. Seguramente él lo va a promocionar a través de sus redes. Estaremos el próximo lunes. Esperamos tener un invitado. No va a haber un nuevo formato. Simplemente vamos a estar una vez a la semana y vamos a ver a la misma qué hora. Dios nos depara. A la misma hora. Misma hora. YouTube, Facebook Live e Instagram. Hasta el lunes que viene. Gracias por acompañarnos. Chao. Bye. Chao. Yeah.